Ok. Imagínense viajar por más de 100 días cruzando por 5 países y más de 12.000 kilómetros en un auto así. Yo no sé qué sería. Y además explotar un motor en el medio del desierto, casi caernos a un acantilado, dormir en el auto más de un mes, quedarnos sin gasolinas en el medio de la nada y pasar por el incendio forestal más grande de la historia. Además de ser rescatado más de una vez por gente que jamás habíamos visto en nuestra vida. Así que pónganse cómodos, tomen asiento, que se viene un viaje directo a la nostalgia. Mi nombre es Kenry y él es Kent, y juntos tuvimos la genial idea de aprender a conducir un bochito y viajar por Sudamérica, y todo en un mes. Y luego de un año de haber comenzado el viaje, podemos decir que hemos aprendido un par de cosas que queremos compartir con ustedes. Sueña en grande. Imagínate si algún día alguien se te acerca y te propone viajar por Sudamérica con un carro que todavía no tienen, sin haberlo hecho antes y sin saber manejarlo. ¿Aceptarías? Aunque suene loco, este es un resumen de cómo planeamos el viaje. Era una idea inalcanzable realizada por dos novatos en la materia. No dejes que nadie te diga que no puedes. Si alguien lo hizo, lo más probable es que tú también lo puedas hacer. Hazlo con miedo, pero hazlo. Justo en el paso fronterizo donde van a revisar el carro con perros y todo. ¿Cómo explicarles el terror que teníamos para cruzar las fronteras? Algo que salga mal y no nos dejen entrar. Entramos a Bolivia, todavía no pasamos migraciones porque... O que nos inventen algo y nos quiten el auto. Acá, me van a matar. ¡Ay, buen día! ¡Estamos atrasados! ¡Ya! ¡Cambiamos! Pero nada de eso pasó. Atravesar países fue lo más simple del viaje. Mientras todos los papeles en regla, no debería haber ningún problema. Fracasar y explotar motores es la manera más rápida de aprender. Porque cuando las cosas se ponen feas, lo más fácil es abandonar. Y requiere muchísimo coraje seguir algo que estaba destinado, por muchos, al fracaso. Oficialmente, el carro se paró. Y ese día, cuando la situación estuvo en contra, 6 de la tarde ya, el carro prende pero está sufriendo a la hora de... Suena muy raro. Decidimos darnos otra oportunidad y probar una vez más si podíamos vencer a las probabilidades. Seguro que no lo creían, seguro que no lo creían. Pero volvimos al mismo pueblo donde nos quedábamos botados la semana pasada, pero esta vez hemos llegado a manejar. Ir en contra de la corriente no siempre es malo. Porque mejor es fracasar haciendo lo que amamos que haciendo las cosas que odiamos. No saben lo duro que fue contar el viaje a nuestra gente más cercana. Las miradas desproporcionadas que teníamos. Aunque hubo mucho apoyo de parte de los amigos, los incrédulos era más. Y ya ven, ir en contra de la corriente puede sonar extraño al principio, pero alguien lo tiene que hacer. Celebra la incertidumbre. Anda sin plan y sé testigo del flujo de eventos. Y es que es la verdad, no se puede controlar todo en un viaje o en la vida. Es algo que sabíamos desde el principio. Por eso compramos un carro así. Solo tienes que prepararte lo suficiente para no cometer los errores básicos. Y deja que la vida o el viaje fluya en su propio curso. Confía en tu propio camino. Dicen que la comparación es el ladrón de la alegría. No te compares, no lo hagas. Confía en tus propios instintos. Construye tu propio camino. Nadie lo va a hacer de la misma manera que tú lo haces. Ni tú lo podrás hacer de la misma manera que otros lo hacen. Pide ayuda y sé paciente. Quiero dar un aplauso fraterno a todos los camioneros de acá de Chile. Porque pararon dos a ayudarnos, que nos vieron parados así y pararon a ayudarnos. Salir caminando y pedir ayuda a extraños funciona de una manera hermosa. Acabamos de encontrar un señor que amablemente nos dijo que nos iba a remolcar hasta el cruce. Algo que nos enseñaron de niños es no hablar con extraños. 8000 kilómetros, hermano. ¡Ay, tú mío! Y algo que debemos aprender de adultos
es que esos extraños muchas veces pueden ser nuestra única salvación. Y aunque esa persona muchas veces te diga que no, sé paciente, que es una persona menos a la que viene que te va a decir que sí. Buenos días, chicos internet resilientos. Hoy día es el día 5 del viaje y no el más feliz de todos. La gente es buena, muy buena. ¿Dónde está el polo? Y agradéceme, agradéceme, para que vean que yo regalo cosas también. No solamente pido. Ahí está. Grande Henry, acá está nuestra bolerita. Muy buen viaje, te deseo lo mejor y ojalá llegue a Brasil. Ojalá. Y es que no sabemos qué hubiéramos hecho estos 100 días de viaje sin la ayuda de la gente. Era como que cada persona estaba destinada a ayudarnos en cierto punto del viaje para hacernos recordar que la gente es maravillosa y que tenemos muchas veces un concepto erróneo de las personas y de los países. Vas a cambiar, y mucho. Y eso es lo que más miedo te debe dar. Es cómo vas a hacer al volver de un viaje donde todos los días era una historia nueva, donde la rutina era ver atardeceres y tomar té frente a ríos gigantes. Mira, vamos a hablar a la cámara una vez para aclarar las cosas, ¿no? Ahora que ya está despierto ya. La pregunta es cómo afrontar la vida desde ahora. Y aquí te das cuenta algo muy importante. Que nosotros somos los propios influenciadores de nuestras vidas. Sería hermoso, lindo que alguien nos toque la puerta una noche y nos ofrezca cumplir todos nuestros objetivos y sueños más locos. Estás loco, yo no me meto ahí. Ven, para que vean que llevar aquí mi amigo me ganó una apuesta de 5 mil pesos para meterse. Son 5 lucas. Pero no es así. Y mientras no sea así, hay que salir a buscarlos nosotros mismos. La belleza está en las pequeñas cosas. Dormir en un auto te hace apreciar las pequeñas cosas de la vida. Miren, hace mucho frío. Estamos aquí entre San Luis y Río Cuarto. Hemos parado porque hay campos, no sé, que son, creo que de trigo, de soja, como les dije, acá hay un montón. Y está lleno de vacas también, así que hemos parado, porque está hermoso, porque como todo es dorado y está atardeciendo, todo se pone color dorado, orito. Una ducha sea caliente o fría, un buen plato de pasta luego de comer tanto atún, y la sombra debajo de un árbol cuando estás a 35 grados. Te das cuenta de lo superficial que te has vuelto. Y vuelves a pensar tus prioridades. Y el balance en la vida es absolutamente todo. Porque dicen que para que haya luz, tiene que haber oscuridad. Y para que haya felicidad, tiene que haber tristeza. No hubiera imaginado un mejor viaje no planeado que este. Estaba buscando a gente en la playa porque habíamos quedado que nos íbamos a encontrar. No lo encontraba y no encontré su teléfono. Y cuando lo encuentro, dormido de nuevo. Tuvimos un duro revés para el viaje. Nos robaron todas las camisetas polos que hicimos para vender. Y a pesar de todo y contra todo, podemos decir que fuimos bastante felices. Queremos agregar el último para cerrar este video ya. Y el último de todo lo que aprendimos, y es algo muy importante y muy lindo, que mucha gente no tiene el privilegio de hacerlo, es viajar lento. Tener el espacio y el tiempo de hacerlo es una de las cosas que más apreciamos en estos momentos. Porque 4 meses no todo el mundo tiene para viajar y conocer distintos lugares y los lugares que nos conocimos gracias a ir despacio en todos estos países. Pues apreciamos lo que tuvimos, tuvimos el privilegio y felizmente pudimos grabarlo para enseñárselos a ustedes y compartir este aprendizaje con todos ustedes también. Y ya saben, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse, denle mucho amor y nos vemos en el siguiente video domingo. Ya saben que estoy subiendo miércoles y domingo videos. Por ahora va a ser así el programa. Quédense en casa, chicos. Después de la pandemia vamos a seguir conversando. Vamos a estar aquí desde Nueva York contándoles un poquito de mi vida aquí, cómo ha cambiado, dónde está el carro. Yo qué sé. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.